Vamos a editar esta fotografía, que es una puesta de sol, usando Lightroom Classic. Es una fotografía con una exposición complicada, porque al ser un contraluz, tenemos una falta de iluminación muy importante en la zona de contraluz, en la zona frontal, y el cielo lo tenemos correctamente expuesto. Fíjate el histograma, el histograma nos está diciendo que... Altas luces blancos quemados no tenemos, pero en los negros se nos empasta la información, perdemos y cortamos la información. Si activamos el chivato de negros reventados, veremos que tenemos una cierta información en la cual no tenemos nada de información directamente de cámara, tal y como la vemos en, en Lightroom. Y si vamos a las altas luces no tenemos ningún problema porque no las tenemos cortadas. Tengo otro archivo de la misma escena en la cual los negros sufren algo menos y los blancos tampoco sufren y tenemos algo más de detalle en principio esta sería la mejor imagen para trabajar porque es una imagen que sin quemar los blancos tiene más información en los negros es decir tiene menos ruido y está aprovechando al máximo la calidad si vamos a ver qué ha sucedido en la imagen cuando ampliamos, vemos que el contraluz en una imagen y en la otra tenemos un problema en esta imagen de reverberación de luz. Aunque podemos compensarlo, podemos tener un problema a continuación. Vamos a buscar corrección de lente y aquí podríamos activar, quitar la aberración cromática, activar correcciones de perfil. Y en la zona manual podríamos activar también la opción de los halos. Si nos fijamos vamos a ampliar más la imagen. Fíjate que aunque ya sale pixelada porque es una ampliación por encima del 100%, tenemos un halo que se está metiendo dentro de la propia imagen en el contraluz y esto puede ser un problema de eliminar. Si vamos usando la eliminación de halo púrpura, Igualmente, nos va a dejar un rastro poco agradable. Vamos a la otra imagen. En este caso, activaremos también la aberración cromática, activar correcciones de perfil y ahora en manual. Fíjate que no tenemos que aplicar prácticamente nada o poco de la cantidad de supresión de halo púrpura. Pero la ventaja es que la imagen conserva más información. Vamos a la otra. Fíjate que aquí nos está creando ese halo molesto. Bien, pues nos quedaremos con esta imagen como punto de partida para realizar la imagen. Pero antes de entrar en las correcciones de la lente, vamos a desactivarlo del todo. O oh, restauramos la imagen para empezar. Y antes de empezar a trabajar, fíjate que la imagen es un RAW de Nikon y se carga por defecto con el perfil Adobe Color. Este perfil puede ser un buen punto de partida para muchas imágenes, pero no necesariamente. Vamos a ver otras opciones. Si ahora ampliamos esta zona que vemos que tenemos problemas y cambiamos al Adobe Estándar, fíjate cómo. Pierde mucho la saturación el cielo. Si vamos a Adobe Vivos, aumentamos esa saturación, retrato volvemos a perder y paisaje, fíjate cómo cambia: de paisaje a vivos o de paisaje a estándar. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor punto de partida? Para esta fotografía, en lugar del Adobe Color, Empezaremos por el Adobe estándar. En pequeño, fíjate que los matices no se notan mucho, pero cuando amplío la imagen, de usar el Adobe estándar al Adobe Paisaje o el Adobe Color al Adobe Paisaje, noto una gran diferencia. Ponemos en pequeño y también se nota y esta zona que es la que más me interesa. El cielo, que es el protagonista de la imagen, es el que quiero que tenga la máxima intensidad, la máxima información, pero siendo prioritario tampoco quiero que perjudique el resto de la imagen. Quiero que esta zona prevalezca sin exagerar. Ahora sí que vamos a compensar las aberraciones de la lente. Vamos a perfil, quitamos aberración cromática, activamos correcciones de perfil. Aquí ya detecta el objetivo que tengo puesto en el momento de la fotografía. Y en manual vamos a ampliar la imagen para verlo bien. Aquí siempre es ideal, cuando vamos a eliminar el halo púrpura, fijarnos en un punto de luz. El punto de luz, si existe dentro de la imagen, casi siempre reverbera, hace que haya esa aberración de color púrpura que es muy visible. Por lo tanto, nos centramos en esta zona y levantamos hasta que quede lo suficientemente disimulado. Bien, también podríamos modificar otros valores, pero estos valores pueden perjudicarnos en la imagen. Fíjate que poniéndolo exageradamente la imagen empieza a romperse. Ahora ya tengo un punto de partida para empezar a trabajar la imagen. Tengo la base. Ajustado el perfil he corregido los problemas del objetivo y ahora tengo que decidir qué quiero hacer con esta imagen. Un planteamiento muy habitual que es, como es un contraluz, voy a darle la máxima información de luz a la sombra y empiezo a levantar la exposición. Aparte que me empieza a aparecer muchísimo ruido, cuanto más levante la exposición, si lo hago a nivel general, me cargo el cielo. ¿El protagonista de la imagen quién es? el ambiente, los detalles o es el cielo. Tengo que definir qué quiero transmitir con la imagen. Mi finalidad es el cielo, la puesta de sol, no los transeúntes de la escena, ni el ambiente eh, en general de la escena. No quiero detalles de la escena, pues esta no es la opción que me interesa. Teniendo el punto de partida que me interesa mantener el cielo y simplemente dar algo de información a las sombras, vamos a levantar algo sombras y ahora los negros podemos también levantarlos o cerrarlos incluso bien vamos a activar el aviso el chivato de los negros reventados y fíjate que ahora mismo ya no tengo ningún negro reventado en la imagen puedo continuar subiendo un poco más pero el, insisto mi intención no es que esta imagen tenga un detalle y se vea claramente lo que hay Simplemente que se intuya. Si ahora quiero darle más detalle ya empezaré a perjudicarle el cielo. Punto de parar. Vamos a ver qué podría hacer con iluminaciones. Fíjate que iluminaciones me afectan directamente al cielo, prácticamente en exclusiva. Bien, puedo rebajar un poco, pero no mucho más. Y blancos puedo aumentarlo si quiero exagerar más el cielo, pero con su valor de luminosidad más elevado. Vamos a blancos. Y puedo quemar más el blanco o rebajar más el blanco. El blanco siempre es un valor que si me paso en rebajarlo, la imagen va a quedar eh, muy digital, muy lavada, con poca profundidad. Siempre me gusta levantar un poco los blancos para que tengan intensidad, para que sean creíbles las fotografías. A partir de ahora, ¿qué podría hacer? Si que quiero aún darle más detalle a las sombras corría pasar al pincel, ir a buscar estas zonas de sombras y trabajarlas. Vamos a hacerlo pero de una forma un poquito diferente. En lugar de usar el pincel vamos a usar el degradado y lo que vamos a hacer es un degradado fuera de la imagen. Y ahora damos doble clic a la palabra Efecto para que todos los ajustes queden a cero. ¿Qué he hecho con este degradado? Lo más parecido a crear una capa. He aplicado una zona entera a toda la imagen para que afecte a toda la imagen. Ahora, cualquier valor que modifique afecta a la totalidad de la imagen. ¿Para qué? Vamos a verlo. Desactivo el chivato de bajas luces y ahora lo que quiero hacer es trabajar solo la zona de los escudos, de los negros. Bien, pues lo que voy a hacer es usar la máscara de rango. Voy a decirle por luminancia, y esto que va a hacer, lo que va a hacer va a ser seleccionar de toda la imagen, porque el degradado engloba toda la imagen, la zona de luminosidad que a mí me interesa, o sea, las zonas oscuras. Y trabajaré solo sobre esas zonas, en lugar de usar el pincel para seleccionarlo. Vamos a mostrar la máscara de luminancia, y ahora, ¿qué me indica en rojo? Que afecta a la totalidad de la imagen. Yo lo que quiero es excluir, quitar la zona de las altas luces, solo trabajar a los negros. Pues cojo el extremo de los blancos y empiezo a quitarlo. Cuanto más lo cierre, menos zona afectará. Solo afectará a la zona más oscura. Fíjate que si aprieto la tecla Alt, me va mostrando en blanco y negro. La zona que afecta. La zona que afecta en este caso sería la zona blanca. Si no aprieto la tecla Alt, simplemente lo ve en rojo. Lo que estoy haciendo es como verlo en negativo para ver la zona que quiero trabajar. Más o menos esta zona me conviene. Vamos a ver el suavizado. El suavizado me permite... Que la transición de la zona seleccionada a la no seleccionada sea más brusco, en este caso acero, o sea mucho más suave. De nuevo puedo apretar la tecla Alt para ver cómo está trabajando. Recuerda que en negro oculta toda la zona que no quiero trabajar. Desactivamos mostrar máscara de luminancia y ahora ya tengo seleccionada la zona de los escudos No hace nada porque no he aplicado ninguna herramienta, simplemente lo que he hecho es seleccionar la zona que quiero trabajar. Y ahora lo que puedo hacer es ir a sombra y subir el valor de luminosidad en la sombra, por ejemplo. O darle también incluso un poquito de exposición. Si veo que la dominante de color es demasiado marcada, demasiado magentosa, le puedo quitar un poco de magenta, o mucho, el valor que me interese. En este caso lo que haremos es... Simplemente quitar un poco, pero ya me interesa que quede magenta porque es la tonalidad del cielo, es lo que está tiñendo de, de color esta imagen. Y ahora tendré aún un problema. Si te fijas, toda la imagen que he levantado a la exposición tiene un ruido tremendo. En cambio, el cielo no tiene tanto ruido. Bien, pues lo que puedo hacer es ahora seleccionar la opción de ruido dentro de la herramienta. Y rebajar el ruido en la zona de las sombras. De esta forma conseguimos que la imagen sea más limpia en la zona más problemática, que es la zona que estamos levantando la exposición. Aquí le daremos el valor que consideremos. Si no quiero que tenga tanto protagonismo todo el fondo, como te decía al principio, ¿qué pasa? Que la tendencia siempre es a dar mucha luz para ver lo que sucede. Pero como te decía, esa no es la finalidad de la imagen. Por lo tanto, una vez que tengo esto aplicado, puedo volver a matizar cuánto detalle quiero recuperar. Esta, este nivel de información es suficiente, pues este podría ser el, el punto de ajuste de esta imagen. Bien, vamos ahora a ver otro problema que acaba de aparecer que son estos halos. Vamos a buscar el pincel, selecciono esta zona, me está aplicando un ajuste anterior, doble clic en la palabra efecto para dejarlo a cero. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar halos de la zona que tenga ese problema. Incluso puedo bajar la saturación, también podría ir a sombras y mirar de oscurecer ese halo para que quede mucho más disimulado. Este ajuste lo puedo aplicar también a todas las otras luces que tengan el mismo problema. Con el pincel voy a buscar las otras luces. Aquí tenemos otra. Fíjate que si es excesivo me deja una mancha un poco negra. Vamos a borrar alrededor de la imagen para que el halo quede más disimulado pero no quede tan exagerado. Continuamos añadiendo el pincel de eliminar halos fíjate que evidentemente no es perfecto me deja un poco de halo oscuro alrededor porque he bajado muchas sombras pero esto no se va a notar en la imagen por lo tanto tampoco me preocupa mucho disimulo un poco los halos alrededor sin pisar las luces Aquí tenemos otra luz con el mismo problema. Esta no me preocupa. Ya tengo la imagen generalmente ajustada. Ahora esto, por ejemplo, esta zona me estorba. Voy a reencuadrar la imagen. Voy a recortar la imagen, pero sin mantener la proporcionalidad. Ya me gusta que salga esta composición, pero esta zona no quiero que aparezca. Como no quiero pasar a Photoshop para eliminar esta zona y quiero hacerlo de forma rápida y efectiva, esta zona ya no me preocupa. Si ahora además quiero aplicar, por ejemplo, exagerar la textura del agua, vamos a buscar un pincel, vamos a buscar la zona del agua, doble clic. En efecto, para que no varíe, no aplique los ajustes anteriores. Y ahora podemos subir un poco claridad para exagerar esa textura del agua. Incluso podríamos combinarlo un poco con textura, para exagerarlo más. Si se nos oscurece demasiado el agua, ahora lo que podemos ir es a sombras y levantar la zona más oscura del agua. La imagen me da la sensación que caía un poco hacia la derecha. Ahora ya tengo la imagen. Bien, aquí tienes el antes y el después de procesar esta puesta de sol usando Lightroom Classic. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale el like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar siempre al día de las nuevas actualizaciones que voy haciendo en el canal. Gracias y hasta el próximo vídeo.